¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos Guiados. Volvemos con un nuevo unboxing de esta miniatura que traemos hoy aquí, ¿vale? Que no es otra que Champion of the Kings World, una miniatura de Avatars of War, ideal para jugar a juegos o escaramuzas de fantasía, ¿no? Con este magnífico enano que ya veis que es una auténtica pasada, ¿vale? Ya sabéis que las miniaturas de Avatars of War podéis jugarlas en su juego en la arena de Smash, o bien podéis utilizarlas porque son completamente compatibles con Ninth Age, con la novena edición de Warhammer Fantasy. Evidentemente también podréis jugarla a la octava edición aquellos que continúen jugando a este juego, como es mi caso. Ya veis que la miniatura es muy chula, ¿vale? Es un campeón, ¿no? Dicen aquí de la Guardia del Rey, con lo que vendría a ser, para los que conozcáis un poco el universo de Warhammer Fantasy, una especie de martillador, que ya veis que con el martillo que lleva a cuestas, todo lo dice, no da lugar a mucha interpretación. Sin más, vamos a ver la miniatura, le quitamos esta tarjetita tan chula que viene siempre, ya sabéis, esta ilustración, ¿no? que nos enseña, pues nos da idea desde cómo pintarlo, ¿no? Ya veis que auténtica pasada, esta miniatura es una auténtica maravilla. Como siempre, dos bases, para los que juguéis a Age of Sigmar, podéis poner la base circular o la base cuadrada para Warhammer. Y nada, tú le quitamos esto y aquí tenemos la miniatura. Esta miniatura es de una única pose, viene ya montada y ya veréis que qué chula, A ver si esto enfoca, vamos a ver. Ya lo veis. Tiene un nivel de detalle realmente espectacular, Ya veis las diferentes detalles de la mini, que es una miniatura fantástica para pintar. Muy, muy, muy guapa. Un pedazo de martillo, que ya veis que el martillo es más grande que el enano, una coraza, ¿no? Una armadura de placas realmente impresionante, que es, va a ser una delicia pintarlo, además por el nivel de detalle de esculpido que tiene, y bueno, esta miniatura, que está pensada, ya os digo, para hacer algo así, pues básicamente como eso, ¿no? Como un campeón, ¿no? De la Guardia del Rey, ¿no? Un campeón martillador. En mi caso yo lo voy a usar seguro, de personaje, porque realmente es una miniatura que sí, además algún día pues la haré servir del campeón de la unidad, ¿no? Pero ya veis que es una miniatura realmente espectacular para hacer servir, ¿no? Para usar como héroe. Es impresionante. Es una miniatura que es realmente una auténtica maravilla. Esculpida por Félix Paniagua, que realmente es una bestia ese chico. Bueno, como siempre, ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido. Y nada, muchas gracias por vernos y hasta el siguiente vídeo.